que le implantamos un comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana. Con estas palabras, desde el antiguo Palacio Presidencial, el entonces primer ministro Fidel Castro creó los Comités de Defensa de la Revolución. En la actualidad, esa colectividad organizada por cuadras, zonas, municipios, provincias y nación reúne en sus 133.000 núcleos a casi 8 millones de ciudadanos cubanos mayores de 14 años de edad. El CDR es una organización de masa, pero voluntaria. Nadie está obligado a pertenecer al CDR. El que pertenece, pertenecemos porque estamos en disposición de cumplir actividades del CDR y en disposición de integrar la comisión o la integración más voluminosa que tiene nuestro país. A los CDR se le ha asignado participar en la erradicación de vectores transmisores de enfermedades, recoger materias primas, limpiar y embellecer barrios, escuelas y locales sociales. ¿Qué están haciendo ahora mismo aquí? Saneando la institución para limpiar la cuadra, la casa y todo, que haya limpieza, que haya de todo. ¿Esto lo hacen todos los domingos o qué? No, esto se hace cada 6 o 7 meses. Sí, ¿eh? A limpiar los patios de la ciudad y que todo se mantenga limpio para evitar las enfermedades y todas las cosas. Es decir, que CDR se preocupa por la gente. CDR se preocupa por la gente y los delegados y todo el mundo nos preocupamos por la salud de la comunidad. Pero el entusiasmo de los primeros días de su creación se ha perdido a lo largo y ancho de la isla. Yo pensaría que no es igual, que el entusiasmo, se ha perdido mucho entusiasmo. ¿Por qué? Que se ha perdido mucha comitividad, incluso en los CDR, eso está en dependencia. Yo diría que quizás de una atención no sistematizada, de una atención que no acomete como se acometía en tiempos anteriores. Rafael Gómez Baronas es cederista. Sobre la cotización de los CDR, comenta. Bueno, realmente yo no me recuerdo cuánto es lo que se paga de lo que yo pago de CDR, porque cuando lo pago el de mis hermanos y eso, y como me dicen tanto, y lo doy porque no hay ese mecanismo de pensar en lo que valga, uno va por salir del momento de eso. Ya, ahora, ¿quién viene a cobrar el dinero ese? La presidenta del CDR que vive ahí frente a la casa. ¿Hacia dónde va ese dinero? ¿Qué se hace con ese dinero? Es una pregunta que yo creo que ningún cubano lo sabe. ¿Qué se va? ¿A dónde va ese dinero? ¿Qué hacen con él? Sobre su CDR, refiere. En mi CDR, hace hoy varios años que no se hace ni las llamadas caldosas esas que se hacen para los San Juan y eso. No, este es el CDR mismo, el más bárbaro que hay. Aquí no se hace nada de eso, porque el precio de lo que se vende para todo eso es muy alto y los vecinos no tienen el dinero, no le da para comprar. La principal función de los comités de defensa de la revolución es la guardia en el barrio, pero en la actualidad las personas no realizan la guardia cederista. Exactamente, ¿cuál piensa usted que es la función de los CDR? Bueno, la función de los CDR toda la vida, todo el cubano lo conoce. Está, aunque eso ha cambiado mucho. Aquellos CDR en que te velaban si tú matabas a un animal, si tú entrabas a tu casa algo, si tú todos los movimientos tuyos se lo sabían. Ya hoy en día hasta los mismos CDR ya entran en todo porque han visto que la cosa no es lo que se ha pensado, no. Y ya hoy en día. Hoy en día todos quedarán algún loco por ahí todavía que pensará que eso lo ayudará en algo. Pero yo creo que ya hoy todo el mundo, ya fíjate que en las reuniones se habla de las guardias de Derita y la gente está oyendo, pero cuando se acaba aquello, la vida sigue igual, ya ni se hace guardia, ni se hace nada, porque la gente está viendo que esto no da más. Rafael considera que esta organización carece de objetividad en los tiempos actuales. ¿Piensa que son objetivos los CDR actualmente? No, se está luchando. Ellos están luchando porque se haga, pero no, la gente no. Tendrían que hacer algo muy grande, sacar una carta de la manga, como la hacía Fidel a cada rato. Y al decirte sacar una carta de la manga, te estoy hablando del problema de las ollas, está la gente, y las cocinitas y eso, que él cada X tiempo hacía eso para comprarle la conciencia a la gente, y para que la gente, y es verdad, la gente de abajo, los pobres, pero que ahora con el cambio que tenemos, yo creo de que ya. Aquí no hay carta bajo la manga. Con el compañero Raulito al frente, la gente está muy decepcionada en todo eso.
Los CDR representan en los barrios una organización política encaminada a preservar el sistema político implantado. En el terreno, no representan los intereses de sus integrantes ante cualquier adversidad. Pero sí, ahí le dieron los materiales. Sí. Y no fue nadie de CDR ahí a apoyarla, para ayudar. Nadie. El que tenía que hacerlo por su propio medio, una vieja que tiene 70 y pico años. Ella sí se derrita. ¿Eh? Ella sí se derrita. Sí, mi mamá sí. Pero sin embargo no la apoya. Nada. Y yo sí di carrera con eso como loco. Reportó desde la ciudad de Las Tunas, Anderley Guerra Blanco.